The rich coastal ecosystems of mangroves, seagrasses, and salt marshes are critically important in the fight against climate change. These blue carbon ecosystems remove carbon from the atmosphere and ocean and lock it away in the plants and sediments below them for hundreds and even thousands of years. However, if degraded, these ecosystems release that carbon, contributing to climate change. Coastal blue carbon ecosystems are found on every continent except Antarctica. They provide habitat for a rich diversity of species, support critical fisheries, and provide protection for millions of people from storms and coastal flooding. In 2015, the Paris Climate Agreement recognised that blue carbon ecosystems have an important role in addressing climate change. Countries are now beginning to include coastal wetlands in their commitments to achieving this critical global goal. At the same time, coastal communities are acting to protect and restore mangroves, seagrasses, and salt marshes. Cuando iniciamos el proyecto en Colombia en el 2015, en una pequeña bahía de la costa caribe llamada Cispatá, pocas personas entendían el significado de carbono azul. En Colombia le apostamos al futuro. Por eso, desde el Ministerio de Ambiente lideramos diferentes proyectos para ser más resilientes a los cambios que nos plantea el clima. El gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a la carbononeutralidad, priorizando el bienestar humano y garantizando que los diferentes sectores y territorios cuenten con las capacidades necesarias para adaptarse al cambio climático. Con el propósito de avanzar en ese futuro que queremos los colombianos y el mundo entero, entidades públicas y privadas y comunitarias se han unido en consolidar el proyecto de carbono azul Vida Manglar, que busca reducir las emisiones de CO2 a través de la conservación y el uso sostenible de los manglares del Golfo Morrosquillo. La región de Cispatá es una de las regiones más ricas en términos de biodiversidad del Caribe colombiano. Conserva los manglares mejor desarrollados de toda la cuenca y es el punto de encuentro de una altísima biodiversidad representada en peces, aves, una riqueza única. Se encuentra amenazada por distintas actividades, actividades que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, el desarrollo urbano, más recientemente con las actividades portuarias o el turismo. El proyecto de carbono azul podría contribuir enormemente, no solamente en la sostenibilidad de este importante ecosistema de manglar, sino en el medio de vida de los pobladores que ahí habitan. Esto es muy importante porque nos podría garantizar un flujo de recursos que podría cofinanciar las mismas actividades de conservación del manglar y podría ser un interesante modelo donde se conjuga la adaptación de cambio climático con unas soluciones basadas en naturaleza. Hicimos un acuerdo de conservación del manglar para tener un ecosistema sano, así tener más peces, más aves y más que presentarle al turismo. Desde el gobierno nacional queremos que esta iniciativa de carbono azul sea replicada en otros sitios del Caribe y el Pacífico colombiano y desde ya estamos trabajando para lograrlo. Orlando and his community know that their mangroves are critical for their well-being now and into the future. Blue carbon brings them new reasons and tools for conserving and restoring this critical ecosystem. The government of Colombia understands the importance of mangroves for the community and for the whole country. Colombia has also made mangroves an important part of its commitments to achieving the Paris Climate Agreement and to solving climate change for us all.